Bien, entramos a la última parte. Y en la última parte, primero aclaro o vuelvo y muestro un poquito aquí de uno de los interrogantes de Jesús que me había enviado del artículo. Y hablamos específicamente de la percepción de los medios de transporte público. Espero que lo estén viendo. Que estemos viendo el documento. Me confirman con los unos, por favor. Unos, si están viendo el documento, el artículo, muy bien, ya lo vimos, y también en México, perfecto. Entonces aquí, en este, que ustedes tienen ese documento, de pronto no todos hayan tenido la oportunidad de verlo, pero aquí está la tabla 3, listado de pares de medios de transportes. Entonces observa, Jesús, no sé si en eso era lo que te referías en la consulta, dice avión con tren, avión autobús urbano, y tiene los 18, pero luego al ladito dice autobús interurbano, etcétera. Se forman todas las posibles combinaciones, o sea que está correcto el trabajo. Y eso era lo que teníamos también cuando dije yo comparar Coca-Cola con Pepsi, la otra, se tiene que hacer todas esas combinaciones. Ahora, también aquí en este mismo documento, voy a ver si lo miro más pequeño, aquí está. En este caso, por ejemplo, estaban midiendo ya muy parecidos, consideraron que era 1 o 2, pero hicieron la escala hasta el 9. O sea, el interrogante, las parejitas los estaban midiendo del 1 al 2, moderadamente parecidos, trabajaron del 3 al 6, el que respondiera ahí, y muy distintos del 7 al 9. Pero eventualmente, mire, miremos que el 3, 4, 5 y 6 no hay una cosita para cada uno. Entonces uno puede colocar nada más los dos extremos. Y ya en la escala es como si fuera de 1 a 100 en otro tipo de ejercicio, ¿no? Ese es el esquema ahí. Bien, ahora que quiero entonces trabajar. A ver, yo veo que me dice. No, no se acostumbra en ese tipo de interrogantes, claro, en otros sí. Pero en este tal vez no. Aquí tengo el archivo en pantalla de que venimos trabajando, el primero que hice de Víctor, pero nada más para dar un poquito de contexto. Aquí decíamos, estamos hablando en la parte de cuestiones de opinión política. Entonces ahí fue donde yo cambié la P8P9 a combate la corrupción, combate la pobreza, etc. Y ahí, trabajados acá como numéricos y escalas aún que se mantengan en escalas ordinales. Bueno, aquí la tienen nominal, pero realmente es una escalita que podría ser de otro estilo. Ahí, hubo otras que tenemos en este cuestionario. Las preguntas 9 hacen referencia a los dos principales problemas. Ahí se me fue muy rápido. A ver, Oscar. Tres números. No, lo que pasa es que los nombres de las variables las tiene, las están así. Habría que pues darle otro. Bueno, así las digitaron. P8, 7, P8, tal. Ya es el nombre que se le dio. Yo en la etiqueta pues puse estas otras. Pero ya Víctor también ha trabajado en esa parte. Aquí dice cuáles son los dos principales problemas que más afectan. Primera mención, segunda mención. Entonces uno podría decir que en uno mismo ordenara, en lugar de hacer varias columnas, que ordene de uno a tanto y estaríamos en el caso anterior. Pero aquí lo que quiero recordar es por dónde lo hacemos. Aquí lo hicimos por analizar el tema de escalas, analizar escalas, escalamiento multidimensional y no están los datos no están no son ya las proximidades, o sea, no pregunté cuál es la dif como el caso del transporte, o como el caso de que hicimos que mostré de comparar las gaseosas. No, este es diferente. Aquí hay que crear las proximidades, porque únicamente la persona digita 5, 6, 5, 8, 9, en fin, lo que sea. Creo las proximidades. Y voy a definir. Y aquí ya tengo las variables que quería, educación, agua potable, etc. Lo único nuevo es
Bueno, aquí miren lo que me va a salir en, si yo le quito esto P8, P8, 4, que parece lo que nos sale en el otro lado, pero cada una tiene, equivale a lo que a la, realmente es, sería útil es que nos salga agua potable, educación, salud, eso sería lo ideal. Pero ahí habría que hacerle pues un cambio de etiqueta, fundamentalmente, o cambiar el nombre de la pregunta. Valga decir, ir allá al SPS y cambiar esa parte. El modelo lo tengo ordinal. También se sabe que no hay mucho cambio entre esa y el intervalo cuando las escalas son pequeñas. Lo otro lo dejamos por defecto y con esa simple instrucción ya nos da lo que habíamos analizado ahora. Bondad de ajuste bueno, las dimensiones que ya tenemos y nos da el escalón que ya analizamos. P86 y P85 muy junticas. La idea entonces es cambiar estos por los rótulos adecuados para que las personas vean bien eso y definir, echarle cabecita a ver cómo definimos los dos ejes y ya ahí tendríamos una salida muy fácil, rápida y que de alguna manera nos sintetiza mucho el asunto mirado a la luz de la percepción en cuanto a similitudes con respecto a marcas, con respecto a objetos. Y en este caso incluso de personas que están opinando sobre, aquí estamos sobre dificultades, digamos, o sobre aspectos de la vida cotidiana, seguridad, salud, agua potable, turismo, etc. Ese fue uno de ellos, de los que estábamos pues mirando. ¿Qué tengo también? Y este es el archivo que les muestro, está, tiene los rótulos, tendríamos mucho para analizar. Ni buena ni mala, ni buena, etcétera. Todos esos son los rótulos que tienen ahí. Voy a abrir otro que en el ejemplo está el de se me perdió el del fútbol, por ahí andaba. Este lo estamos preparando, en fin. Aquí tengo otro que podríamos hacerle una similitud también. El de este es parecido al del transporte que también tú me decías. Pero lo hice también como un experimento aquí empezando, ¿no? Entonces sería el sujeto 1, el sujeto 2, etc. ¿Y aquí qué tendría? Las iniciales habría que ponerle, pues obviamente, los transportes. Yo aquí también pensé en avión. Ah, lo dejé con Banco Venezuela, eso y no queda bueno. Aquí tengo avión tren, avión bus. Avión metro, avión metro plus que tengo aquí. O sea que esto, aquí tenemos otros transportes que hay metro plus, hay metro cable, ¿no? Entonces, aquí uno diría es, el ejemplo tendría que ser es compare la diferencia, ¿no? En este caso ya tendríamos las proximidades. Ya él dijo la. Yo percibo la similitud en tres, entre avión y tren. Entre avión y bus la percibo en cuatro, etc. Ya aquí, cuando preguntamos por parejitas, realmente tengo es el tema de las proximidades. Y obviamente se hacen todas las posibles combinaciones. En este caso tengo avión, bus, tren, metro y metro plus o metro cable, cualquiera de las dos, tengo cinco. ¿Cuántas posibles combinaciones me dan? Si tengo cinco tipos de transporte. Perfecto, porque tendría cinco, lo multiplico por el número de lo que estoy comparando, menos 1 sería 4, 5 por 4, 20, dividido 2, 10, que son los que tengo aquí. Este le tengo que quitar la etiquetica, Banco de Venezuela, no, no, ya ese fue el ejercicio de ahora. Voy a ahorrarla. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y habría que colocarles etiquetas. Pero aquí ya las proximidades, ya son proximidades, entonces me tocaría hacerlo por el otro lado. Analizar, escala, escalamiento, crear proximidades. Ah, no, quizás ya son proximidades, esa lo dejo en la parte inicial. Ya son proximidades, ya no tengo problema.
y voy a definir. Ya pasé los que tengo. A tren también hay que pasarlo todo. Ahí están los que son. Busco el modelo. Y observen que ya aquí debo decirle matriz completa. Cuando yo le doy la opción, voy a cancelar. Cuando yo le doy la opción de que no son proximidades, entonces, perdón, de que son proximidades, de que no son, no me permite darle la forma. Esto es porque a veces entramos entonces la matriz triangular, o sea que ya entro las restas, como hicimos la vez pasada, pero aquí él va a hacer, él no va a hacerla, sino que se le dieron las diferencias ya, pero la matriz es completica, porque están dando individuos y los atributos. Entonces ya se le da es la matriz completa. Ahí está chuleado. La vez pasada habíamos trabajado matriz triangular inferior. Ahora es matriz completa. Se le da continuar y obviamente aceptar. Esos son los casos entonces que vuelve y nos saca los mismos indicadores. 92 tiene menos asertividad que la otra, pero otros datos ahí trabajaditos, inventados. Vemos aquí entonces las dimensiones. Aquí también podría pensar uno en si debería de dar. Lo que pasa es que también estamos trabajando con datos hipotéticos. Debería de dar entonces de pronto los transportes más masivos. Si hubiéramos contado entre otras, si influyéramos el transporte particular, de pronto también esto nos cambia sustancialmente, ¿no? Aunque aquí estamos hablando es de similitudes. Pero entonces aquí es un mapa disperso por los datos que los tomé también de otro archivo ya construido. La utilidad en este caso fue más acordarnos la ruta por el cual nos fuimos. O sea, ya son proximidades, ya están hechas, pero habría que decirle que tengo toda una matriz digitada de manera completa. Esa es una de las diferencias. Miremos de nuevo la matriz. Esta es una matriz de entrada con todos los datos. La otra es cuando es una matriz de triangular, que ya se entregan las distancias. Y la otra es cuando son escalas Likert común y corriente, como en el caso de las encuestas tradicionales que estamos observando acá, que son todos, son opiniones sobre los diferentes ítems, y ahí están las escalas, de 1 a 8, perdón, de 1 a 5, podría ser de 1 a lo que fuese, pero estamos ya comparando generalmente por los mismos ítems. A ver, una diferencia aquí, si yo tengo todos esos, son los mismos aspectos en el cuestionario, los 8, la pregunta 8 apunta a lo mismo. Ya de pronto mirar, aquí no aplicaría, por ejemplo, uno veo la correspondencia múltiple tanto. Que imagine ya, es mirar las diferencias internas. En ese caso de las correlaciones múltiples, ya estamos mirando, pueden ser estos enunciados, sí podrían ser estos, pero con otras variables. Para mirar qué otras variables están influyendo acá. Valga decir, este archivo tiene elementos también como sexo, ya lo conozco un poquito, está gordito. Aquí tenemos elementos, vamos a darle aquí el, eso, aquí está sexo. Esta es edad, que hay que convertirla, mire que está a mi izquierda, tengo que convertirla a numérica para poder hacer operaciones con ella. Aquí está estado civil, escolaridad, y esta es si tiene empleo. Esas variables podrían formar un grupo, no tanto la de la edad porque está muy, muy, muy complicada y ya te hacía, a no ser que le cambiáramos de escala, pero este grupo, empleo, secundaria, estado civil, sexo y esta, pero formando grupos de edad, podrían ser un grupo que miramos si influye en las opiniones de los aspectos a trabajar, según lo que hablaban de la pregunta para el gobernador.
Ahí se configura unas correspondencias múltiples, dos grupos, pero para mirar si hay asociación entre ellos, que es distinto a lo que estamos mirando en este instante. Entonces, lo que trato es de acordarnos las diferencias, que es lo que haré la posibilidad de que aclaremos en la última sesión que nos va a quedar de hoy en 8, si no tienen algún otro comentario. Voy a ir cerrando acá. Detengo.